Hablemos un poco de la campaña electoral. Desde el Partido Colorado, el diputado de Ciudadanos, Ope Pasquet, denunció una propaganda del candidato a la intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi, que usa la imagen del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En las últimas horas, un video publicado en redes sociales del candidato nacionalista a la intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi, en el que interactúa con el presidente Lacalle Pou sobre el programa de gobierno departamental, fue cuestionado por el legislador colorado Ope Pasquet, entre otros dirigentes políticos. Tanto ese spot que está circulando en Twitter es contrario a la Constitución de la República. Pero esto que yo le digo no es ninguna cosa dudosa ni en ninguna zona gris. Es un spot de campaña electoral con la imagen del presidente de la República. Esto es claro que no se puede. Para nada quisimos pasar por encima de ningún artículo de la Constitución, somos muy respetuosos de ella. Para nada queremos manchar la investidura presidencial y es por eso que no tenemos ningún problema de tomar esta decisión. Y desde el Frente Amplio se está diciendo que, bueno, que en Montevideo hay un apoyo cerrado del gobierno a la candidatura de Laura Raffo. El gobierno nacional ha buscado intervenir a cara descubierta en las elecciones departamentales. Lo que yo espero es que realmente no haya ninguna intromisión de ningún tipo. Y hablando del presidente Luis Lacalle Pou y de estas visitas al interior, donde, bueno, tanto se ha criticado, sí, está haciendo campaña por las departamentales. Cuando el presidente viajó a Salto, el senador Tabaré Viera, del Partido Colorado también, comentó que en Twitter, ¿no? Qué lástima, el Poder Ejecutivo y el propio presidente con todo su peso llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto. Inaugura el polo educativo en la Comisión Técnica Mixta, donde el reciente presidente es el candidato del Partido Nacional. Representa o puede interpretarse como una injerencia en la campaña electoral, cosa que creo que es por lo menos inconveniente, y así lo he expresado. Lacalle visita el departamento de Rocha en medio de cruces sobre incidencia o intromisión del presidente y el elenco del gobierno en la campaña electoral. El presidente participó en Rocha del lanzamiento de un proyecto para la instalación de un hotel y un casino en la costa del departamento, la donación de una ambulancia en Lascano y de un ecógrafo en Chuy. La difusión anticipada del cronograma de las actividades del presidente en Rocha se dieron a conocer mediante un flyer con los colores nacionalistas y el mensaje de José Carlos Cardoso, intendente de Lista 71. La campaña en Salto es una de las más reñidas, la campaña en Rocha es una de las más reñidas. Sí, sí, sí. No es casualidad. Obviamente que hay una estrategia de utilizar el Ejecutivo Nacional a salir a hacer campaña política. El presidente tiene previsto visitar el jueves la ciudad de San Carlos, en Maldonado, un bastión frente amplista del departamento. Y una aspiración de los blancos es ganar municipios donde actualmente gobierna el Frente Amplio. Rechazamos que se diga que hay una incidencia dentro de lo que tiene que ver con una agenda que precisamente se caracteriza por ser la de ser un presidente cercano con la gente. En el marco de una campaña electoral, los candidatos locales han querido sacarle rédito a esta situación y, bueno, es parte de los fogoneos de una campaña. ¿Pero qué campaña electoral he hecho? Usted que sobre todo los periodistas de Montevideo que me están acompañando de todos lados. ¿Alguna vez hablé de algún candidato? ¿Alguna vez agarré una bandera de un partido? ¿Alguna vez hice una diferencia? Hace unos años los que recibían las críticas eran Tabaré Vázquez o José Mujica, y alguno de los que hacía las críticas era precisamente Luis Lacalle Pou. El presidente de la República debería cuidarse un poco más. El presidente de la República debería cuidarse un poco más. Estas críticas se suman a las de varios políticos frenteamplistas que cuestionaron no solo la visita del presidente a departamentos que presentan una intención de voto reñida en las departamentales, sino también a las auditorías, declaraciones y denuncias realizadas por autoridades del gobierno nacional en temas que implican a candidatos del Frente Amplio.